México ha sido siempre una tierra bendecida, fértil, generosa y muy abundante en todos sus frutos. Las primeras poblaciones de México fueron agrícolas. Cultivaron una gran cantidad de granos, pero de todos ellos hay uno que destaca, el maíz. Lo convirtieron en su principal fuente de alimentación. Y no solo eso, fueron más allá. Empezaron a adorarlo como un dios. Y así surgió el dios del maíz. Este grano, con el tiempo, se fue transformando en la base de la cocina mexicana. Sí, mira, ahorita estamos recibiendo el maíz que viene del Bajío de Jalisco. Y bueno, su procedimiento es bajarlo hacia la bodega. Mira, esta máquina la ocupamos para limpiar el maíz y después subirlo a la revolvedora, donde ya se revuelve con cal. Mira, tenemos esta revolvedora, que es para revolver el maíz ya limpio con la cal. Esa es una tina, que le llamamos nosotros tina revolvedora, ya que subimos ahí el maíz y el agua a 90 grados y se mezcla, se revuelve y después se baja una de estas tinas que las conocemos nosotros como tinas de reposo. Esta tina que la ves con agua ya está hecho nixtamal. Ya esta ya queda lista para procesarse en masa. Y esto que ves que está subiendo ya el nixtamal para la tolva, es porque es para poner a trabajar el molino y procesarlo en masa. Ya cuando está bien caliente el comal, ya se pone este que se llama el cortador. La masa esta debe de estar bien amasada, porque si no, no sale. Cuando el comal se pone negrito es porque ya está caliente, ya está listo para echarle la masa. Después de este laborioso proceso, obtenemos una deliciosa tortilla, la parte esencial del platillo mexicano por excelencia, el taco.
13. ¿Cuánto es? El lugar más común donde comemos tacos es nuestra casa. Siempre tenemos una buena cantidad de tortillas, el guisado del día. Tomamos la tortilla y hacemos nuestro rico taco. En el hogar, la tortilla se convierte en un instrumento más útil y más sabroso que el propio tenedor o que el cuchillo. ¿Pero qué es un taco? Un taco es una tortilla en la que se envuelve cualquier tipo de alimento. Dependiendo de la región y del estado, tenemos distintas especialidades de tacos. Todos los tacos, sean del estilo que sean, tienen ciertas reglas no escritas para comerlos. Normalmente en la calle, un buen taco se disfruta estando parado, tomando el taco con la mano, echando para atrás un poco el cuerpo para evitar mancharse con la salsa que todo buen taco lleva. No me importa lo que digas de mí. El taco no conoce horario ni posición social. Se puede disfrutar a cualquier hora y por todo tipo de gente. El taco puede ser una comida completa o tan solo un antojo para enfrentar con energía el resto de nuestras actividades del día. No solo en la calle encontramos tacos, sino también en los restaurantes más elegantes sirven este antojo mexicano. Los tacos pueden ser muy variados, dependiendo de la región de donde vengan. Tenemos tacos de carne y machaca, que vienen del norte. Tenemos tacos de cochinita pibil, del sur. Del centro tenemos carnitas, tenemos en el DF de chuleta, costilla, bistec, de guisados, tacos al pastor, dorados de pollo, en fin, usted puede escoger el taco que quiera. El taco para los mexicanos no solo es un alimento, está presente como parte fundamental de la cultura popular en México. Con frases como esta: te estás dando tu taco, échate un taco de ojo, bájale de crema a tus tacos, que son ejemplo de la creatividad del mexicano. Los compañeros inseparables de un buen taco son una cerveza, cebolla, perejil, cilantro, salsa y limón. Todos los barrios de México, desde el más humilde al más elegante, cuentan con al menos una taquería. En ocasiones, varias taquerías, juntas o una enfrente de la otra. Solamente el sazón o el sabor o picor de sus salsas las distingue.
La ocasión de comer unos tacos bien puede ser un evento social o la oportunidad para convivir con los amigos o con la pareja. Aunque también es muy válido, cuando el hambre apremia, irte tú solo a comer unos ricos tacos. Un taquero diestro sabe cocinar, sazonar, preparar la carne, cortarla, calentar las tortillas y agregar la cantidad adecuada de salsa. Pero es mucho más que eso. El taquero es un cómplice, es un amigo, pero sobre todo es un símbolo de México. ¿Tacos? ¿Tacos de qué? La variedad es casi ilimitada. Los precios son accesibles. Y podemos escoger la forma de tomarlos. Para llevar a la casa, tomarlos en el coche, o ahí mismo, sentaditos en la taquería. O si no, podemos estar parados, como dictan las reglas. De norte a sur, o de sur al norte, el taco es la comida mexicana por excelencia. No hay una sola población en México en donde al caer la noche no veamos taquerías repletas de gente dispuestas a acabar su día de la mejor manera posible, echándose unos ricos tacos. De los tacos surgen infinidad de variantes, como por ejemplo las quesadillas, que son tortillas dobladas en dos y a veces selladas de las orillas y pasadas por aceite. También están los sopes, los huaraches, las chalupas, las tostadas y mucho más. Pero esa es otra historia. Prácticamente todo mexicano, desde que tiene edad suficiente para morder, conoce la tortilla. Después aprenderá que así le ponga queso, carne, pastor, chorizo, frijoles, huevo o los platos típicos propios de cada región, el taco es el taco. Nuestra bandera y sus colores como nuestras salsas favoritas, la verde y la roja. México y el taco están unidos, forman una pareja inseparable, desde el principio hasta el día de hoy. Han caminado juntos y de la mano. México es el taco, y el taco es México.